Aquí empezando las jornadas de nuevo. De nuevo, ya Sí. retomando. Qué bueno hablar de esto que tiene que ver con el diseño de sonrisa. Y cuando yo hablo de esto, me parece que tiene que ver no solamente con un tema estético, sino también como un tema de salud mental, es decir, de sentirnos bien con nosotros mismos, de estar cómodos con esa presentación. ¿Por qué es tan importante esa primera impresión? Bueno, cuando me hablas de salud, es salud en general. En general. Y tú has hablado de salud mental y el tema de la autoestima es bastante Sí. importante al momento de realizarte un diseño de sonrisa, porque hay personas que ni siquiera sonríen, que ni siquiera les hablan, les da pena hablar, les da pena comunicarse, porque no tienen una buena sonrisa o no tienen unos dientes socialmente aceptables. Okay. Entonces, en cuanto a salud mental, autoestima, es bastante importante buscar la manera de tener mejoras o mejorías en tus dientes. A ver, usted habla de dientes socialmente aceptables, quizá como un término que se ha impuesto porque es lo que indica la sociedad. ¿Cuáles serían esas características para que unos dientes podrían verse bonitos ante, pues, la sociedad? Claro, para mí como personal de la salud, lo más importante es que tengas dientes sanos, Ok. ¿ok? No importa que no estén perfectos, pero que estén sanos, que no te vayan a doler, que no te vayan a generar otro tipo de problemas, ya sea en tu organismo como tal o problemas bucales, hasta incluso mal aliento, ¿ok? Pero Que eso es parte de nuestras, nuestra impresión. que eso es parte de Imagínense nuestra ustedes impresión. conversar con alguien en una entrevista de trabajo y tener mal aliento. 0-1 en esa boleta. 0-1 en la boleta. Pero nuestra sociedad nos ha dictado una serie de normas y de parámetros que dicen que tienes que tener dientes bonitos, que tienes que tener dientes blancos, incluso a veces hasta grandes, porque la televisión, las redes sociales, el internet, páginas web, todo nos muestran personas con estas características, personas que tienen dientes bonitos, dientes grandes y diseños de sonrisa en general. Entonces es importante que tú te sientas cómodo, que tú te sientas a gusto como tú eres. Y si tú quieres mejorar, pues no te limites a mejorar tu sonrisa o tu imagen por el qué dirán. Sí, además que si usted se quiere hacer su diseño de sonrisa, usted vaya y hágase su diseño de sonrisa. Si eso lo hace sentir cómodo, pues excelente. ¿Sabes que está sucediendo algo? Y lo estábamos hablando durante la pausa, que la cantidad de caballeros que están acudiendo quizá a las consultas por un diseño de sonrisa es mayor, es cada vez mayor. ¿Qué hay de cierto en esto? Cada vez es mayor, de hecho, la mayoría de mis pacientes son hombres. ¿Okay? Imagínense, o sea que sí hay un porcentaje alto de caballeros buscando Bastante. verse mejor. O sea, en mi consulta puedo ver mises, puedo ver señoras, puedo ver cualquier cantidad de mujeres, pero la mayoría de mis pacientes son mujeres, o sea, son hombres, Son perdón. hombres, son caballeros. Y Sí. pasa algo que lo conversábamos también, que suele haber un estigma por parte de los caballeros de que quieren hacerse su diseño de sonrisa, pero no quieren comentarlo, no quieren decirlo. ¿Por qué sucederá esto, doctor? Bueno, consigues de todo. O Ok. sea, yo tengo pacientes que van y libremente, mira, tómame la foto como tú. Bueno, yo quería guardarlo mejor para el final, pero bueno, ya que lo comenta, en esta oportunidad yo también tengo el diseño de sonrisas por el doctor José Alberto y quiero mostrarlo un poco por acá. A ver, es que una sonrisa, la Un verdad es que te hace close-up, una sentir cosa. súper cómodo. Un close-up. Cámara atrás, vente para acá. No, mentira. Pero sí pasa muchísimo que uno se siente siempre mucho más cómodo. Siempre, de hecho, me pasó muchísimo porque de usar, probablemente yo no tenía, a ver, digamos la peor sonrisa. En verdad, yo estaba cómodo con No, mis estaba dientes. bastante bien. Sí, estaba bastante bien con mis dientes, pero uno quizá quiere estar lo más cómodo Y posible. mejorar siempre es importante. Hay dos tipos de diseños de sonrisa. Bueno, Sí. en general, ¿no? Sí, exacto. Pero para responder lo que me habías preguntado, Vamos a terminar con esa pregunta, sí, exacto. bueno, lo podemos dejar en el aire así. Bueno, nada, entonces tengo pacientes que van y sí, toma mi foto, publícame, yo quiero verme en tus redes sociales. Como hay pacientes que dicen, no quiero que nadie lo sepa, no me Okay. tome fotos, si vamos a tomar fotos es solo para estudio, pero que no salgan de aquí. Y es porque de repente les puede dar pena que, mira, que me vea un amigo y diga que, ay, mira, qué raro, se está haciendo un diseño de sonrisa. Y se respeta, porque cada Correcto. quien es distinto y cada quien decide qué hacer con su vida, pero sí hay muchos hombres que definitivamente están buscando mejorar. Es decir, que si esto está pasando es que los caballeros están interesándose no solamente por su salud en general, sino también por su estética. Esto es importante porque también lo vemos en ámbitos como la dermatología o incluso la cirugía plástica. Más caballeros están acudiendo a esto para hacer algún retoquito, para hacer alguna mejora. Y esto no está mal, así que podemos ir aboliendo esos estigmas que hay con respecto a los caballeros y a su imagen. Sí, esos paradigmas que ya han quedado atrás. ¿Qué es lo que más buscan estos caballeros cuando llegan a tu consulta? ¿Qué es lo que más buscan? ¿Qué
tipo de diseño de sonrisa? Porque sabemos que en general existen dos. Ok, diseño de sonrisa en general es todo lo que tú puedas hacer para mejorar tu sonrisa. Ok. Puede ir desde un blanqueamiento hasta hacerte carillas, ya sean de resinas, de porcelana, hacerte coronas, incluso hacerte ortodoncia. Puede ser simplemente un diseño de sonrisa para ti. Es algo adaptado a tus necesidades que tú quieras lograr. Por eso muchas veces me preguntan en redes sociales, doctor, ¿qué costo tiene un diseño de sonrisa? Y yo les digo, tienes que venir a consulta, porque yo tengo que ver qué necesitas, qué te puedo hacer, qué no te puedo hacer, porque nadie es igual. Todos y adaptarse al presupuesto de cada quien. Y adaptarlo a tus presupuestos, porque la mayoría de las personas piensan que un diseño de sonrisa son solo carillas, y no es así. Cualquier cosa que yo pueda hacer para mejorar tu sonrisa es un diseño para ti. Me parece excelente. Y si esto va a ayudar a su autoestima, me parece más excelente. Aún muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, por acompañarnos en esta parte del programa, hablar de algo tan importante. Así que si algún caballero en casa de pronto le da un poco de pena, no le dé pena, señor. Usted vaya a su consulta, vaya a ver cuál puede ser ese tratamiento que se pueda ajustar a sus necesidades y, por supuesto, de la mano de nuestro doctor por acá. Además, presente. Es importante la salud bucal siempre. Siempre, importante destacarlo. En redes sociales, ¿cómo lo encontramos? DR José Alberto, doctor José Alberto. DR José Alberto, yo voy más tarde voy para allá para esa consulta. Ustedes no se aparten de esta tisana, arroba la tisana GB en nuestras redes sociales. También nos pueden seguir, arroba Globovisión. Estamos activos también en YouTube, nuestro canal en vivo, arroba Globovisión en vivo, por allí pueden ver toda nuestra programación, pueden disfrutar de esta entrevista un poco más tarde, pueden recomendársela también a un amigo en ese link, Globovisión en vivo.